Tomorrow is a hope. Never a promise. ¿Morgana y Kale? ¿Sí, no? ¿La Yatrox? Es Yasuo de viejo. Que te cagas, Dios mío, pelos de punta, pero literal, pero literal, uff, madre mía. Opiniones, gente, o mucho mejor que la anterior, ¿no? O sea, ¿os acordáis de la del 2023, verdad? Esa que era literalmente, o sea, vamos a compararla. La cinemática del año pasado, ¿vale? Una vez más, estoy de pie al borde del infinito. Voy a poner al 1.5 porque literalmente es un putísimo muervo. La muerte.
No, no es tan simple. Lo mejor de mí quedará en las... Esto es la del 2023, para que hagáis la comparación. ¿Ok? No le temo a la oscuridad. Me enfrentaré a las sombras. No confiaré en nada más que en mi fuerza. Encontré mi límite en 1000 ocasiones y aún así sigo avanzando. Cada error ha sido una lección. Ahora haré que aprendan a temerme. Me convertiré en lo que debo ser. ¿Por qué? Porque puedo. ¡Uf! Despliegue de billetes de Riot en 2023, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Casi se arruinan. Duro. Joder, qué comparación. Es que claro, es imposible no ver aquí algo no increíble. Espectacular a comparación de 2023, ¿vale? Qué bárbaro, tío. Qué bárbaro. Mola mucho ver a Kayle y a Morgana luchando juntas. En el sentido de que, como siempre se las pone de cara en cara, ¿no? En plan, luchando. Está chulo. Aatrox súper bien animado. ¿Lo habéis visto? No sé si habéis visto la espada como estaba como palpitando, tío. Impresionante, ¿eh? Impresionante. O sea, qué bárbaro Riot cuando quiere, tío. Este año, 2024, os recuerdo que sale Arcane a finales de año. Va a explotar internet 100%, tío. Mirad cómo palpita la espada. ¡Qué bárbaro! Y luego hay aquí como una... como, no sé si llamarlo apología, aquí, cuando Tryndamere y Kindred luchan. A mí me ha sonado a la típica de... Obviamente Kindred es la personificación de la muerte, ¿vale? Para quien no sepa un poco del lore de LOL. Y Tryndamere, entre comillas... es la personificación de la inmortalidad por su ulti y tal y cual, ¿no? En el sentido de que no es un guerrero que no muere, ¿vale? Entonces, mola porque estás viendo luchar la inmortalidad contra la muerte, la misma muerte. Es muy bonita esta escena, pero no solo por lo bien animada que está, sino por el mensaje que yo creo que está detrás, ¿no? De la escena. Que puede ser porro mío, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero me gusta mucho lo que es la escena, la animación, todo. Es increíble. Yasuo así como en plan viejo, que al principio ni lo reconoces hasta que ves que coge una espada y hay aire, ¿no? Ya directamente te hace clic el cerebro y ves a Yasuo. A lo que veías aquí a un viejo con un palo, ¿no? Se saca el de esto, coge la espada y ya sabes que aquí literalmente es... ya aquí ya sabes que es Yasuo. Aunque sea viejo. Increíble lo bien caracterizado que tiene que estar un campeón para que, aunque cambie mucho físicamente, sepas que es Yasuo, ¿vale? Increíble. O sea, a comparación del año pasado, que era un 4 sobre 10, esta es un putísimo 10, pero con diferencia larga, ¿eh? Barbaridad, tío. Mis 10 es para Riot. Mis 10 es. Y nada, espero que el año que viene más o incluso mejor, ¿vale? Y que Arcane tenga este nivel o mejor. GG's, gente, GG's. Increíble, ¿eh? Increíble. Aquí Yasuo seguramente iba a 0-10, por cierto. 0-10, pero en fracturas, ¿ok? Bueno, muy bien, oye, buena cinemática, la verdad. ¿Qué opináis, gente? ¿Qué opináis? Dejádmelo en los comentarios.